participación de todos los presentes en la sala, ¿no? Que una parte muy interesante de lo que está pasando en estos dos días es que hay mucha gente de estos dos ámbitos, del ámbito del archivo, del ámbito de la creación, y que aunque estemos nosotros aquí, pero que sea un diálogo entre todos. Me falta... Ah, sí. Mi chuleta. Voy a presentar a Pedro Jiménez, que es remezclador compulsivo y cofundador del colectivo CEMOS 98, que lleva más de 20 años, o 20 años, 20 años trabajando en torno a esta idea de la cultura libre. Él lo explicará un poco mejor. Después de esta mesa redonda, nos va a ofrecer una conferencia show en torno a la remezcla audiovisual. Bueno, a Mar ya la conocéis, a Ricard también, y me falta por presentar a Amparo, ¿no? Amparo, directora del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, y a Lola López Falantes, que está en la mesa como representante de la Asociación Andaluza de Archiveros. Bueno, queríamos compartir con vosotros una conversación que en realidad ya empezó hace unos días con un cruce de correos, y yo tengo aquí preparada, me he impreso todo lo que hemos estado hablando y tal, pero me parece que ponerme ahora a leer esto, más bien como que planteo temas de conversación al aire, ¿no? Sí. Y los vamos desarrollando un poco entre todos, ¿no? No sé si empezar por aquello de esa imagen de Google y esa cosa de Google es la puerta pero no guarda nada, con una reflexión en torno a esta paradoja que se está produciendo ahora mismo, en el que instituciones públicas están volcando y facilitando el acceso a contenidos a los ciudadanos a través de determinadas plataformas, como es el caso de YouTube, que no tienen nada de público, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategias veis? ¿Qué pros y qué contras de esto? Y sobre todo, ¿qué plan tenéis en la cabeza para el día que cierre YouTube? Porque todos sabemos que Google llegará un día en que cerrará y se llevará consigo todos los archivos que allí conservamos, y YouTube, porque, bueno, esta es la historia, ¿no? No sé la longevidad de fiar la memoria, la longevidad de empresas privadas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Venga, yo. Bueno, voy a hablar como la doble vertiente que desarrollo, que como representante de la Asociación de Archiveros, pero también yo trabajo en un archivo público, de una institución pública, de la Junta de Andalucía. Y entonces, como representante de la yo llevo la parte de las redes sociales de la Asociación de Archiveros, por supuesto, estamos en todas. Tenemos el canal YouTube, el Facebook, el Twitter, y no tenemos Instagram porque no me he puesto a ello. Porque además, en mi esfera privada soy fotógrafa, me gusta y tengo mi propia... No puedo con más. O sea, bueno, a nivel... Sin embargo, como hemos comentado en los correos, a nivel profesional, como archivera de una institución privada, pública, yo pienso que cada institución debe tener su propio canal de comunicación y controlarlo, sobre todo en aras de la neutralidad. ¿No podemos vendernos a una institución privada? Porque aquí ayer, por ejemplo, surgió el tema de no ocupa espacio lo que está en Internet, pensamos que la nube está ahí para siempre y sabemos que no. Cualquier aficionado a la fotografía que haya utilizado el Picasa, de un día para otro, pues Google dijo, ya no lo mantengo más, se acabó. Pues nada, no cuentas ya con esa herramienta. O sea, una institución debe tener sus propios medios y debe ser independiente, y yo opino eso. ¿Qué pasa? Que yo creo que el YouTube y todas las redes sociales deben de usarse como apoyo y para difundir el contenido que tú produces y que debes de
bueno, como poner a disposición del público. Hay mucha información. Preguntabas, Óscar, si había algo más que publicidad en las instituciones, y si lo hay. También hay archivos que tienen, por ejemplo, yo siempre pongo como, no sé, modélico de Arganda del Rey, que, bueno, que ha su gestión ha recibido un premio de innovación porque es de lo que más cumple con lo de Open Archives Initiative, ¿no? Y ahí puedes encontrar hasta el nodo, vamos, todo, público, libre, todo lo que, hombre, se refiere sobre todo a su territorio, es verdad, pero de una manera, y también hay otras iniciativas, por ejemplo, DARA, del Gobierno de Aragón, que también tiene un montón de archivos audiovisuales a disposición. Es muy curioso porque trabaja como son los archivos los que se van enganchando a DARA, no va de arriba abajo, sino que es más bien, y eso pasa mucho en el ámbito de la documentación archivística que estamos poniendo online a disposición del público, que es muy voluntarista, que son los archivos los que no hay una política, no sé si no hay interés en eso por parte nuestros dirigentes, en que se, porque existe la documentación. Hay riesgo de que se pueda perder. Yo conozco casos concretos muy cercanos en que se ha perdido. O sea, hay documentación audiovisual, vídeos de, no sé, de actos públicos que estaban en una caja y ponían para tirar, porque ya, o regrabaciones, que ayer también hablamos sobre cosas. Bueno, pues no sé, te doy la palabra. Bueno, yo creo que una cosa es que tú utilices unos canales de difusión que tienen una amplia implantación y uso, y otra cosa es que tú no tengas una política de preservación de la documentación que genera. Entonces, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene un canal en YouTube y lo usa para la difusión de todos los vídeos que se generan, pero luego, a su vez, tiene que preservar esa documentación. El caso mío, vamos, del área que dirijo y del trabajo que hacemos, tiene que ver con preservar cosas más allá. O sea, que tiene que ver con el depósito legal y con un patrimonio digamos, de un patrimonio documental general, ¿no? de todo el país. Pero quizá el problema que tú estás planteando es que cuando tienes prisa por guardar y por difundir y ves un canal que te merece confianza, en el que se está apuntando todo el mundo, que tiene mucha difusión, que presta un servicio público interesante y que es muy utilizado, eso es más fácil que el problema que plantea lo institucional, que es mucho más lento, claro, al final con más garantías, porque tienes que preservar a largo plazo, ¿no? Pero tienes que guardarlo bien, tiene que depositarse bien, tienes que describirlo, catalogarlo, aplicar una política de preservación a largo plazo. Claro, toda esa gestión es mucho más lenta. Pero yo creo que una cosa no quita la otra. Una cosa es dar difusión y encontrar un canal adecuado para que los ciudadanos utilicen el material que tú generas, en este caso el que se genera, y otra cosa es que utilices unas políticas de preservar eso para que esté disponible a largo plazo, porque claro, la preservación, alguien me decía, si no hay difusión, ¿para qué preservamos, no? Claro, ahora mismo hay cosas que no podemos difundir inmediatamente porque tiene derechos, porque tenemos limitaciones, pero preservamos para poder difundir ahora o dentro de 70 años, pero para poderlo difundir, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que tú has comentado, aunque también veo que desde el punto de vista de las instituciones culturales vinculadas con la información, bibliotecas, archivos, centros de documentación, creo que ahí sí se tienen estas cuestiones más claras, pero hay muchísimas instituciones públicas que producen productos audiovisuales, pero que primando el interés de la difusión y de hacerlo llegar a los máximos puntos posibles, no se tienen en cuenta esos otros requisitos que son fundamentales.
Pues nos toca a los archiveros, a los bibliotecarios guardarlo. Totalmente de acuerdo, pero el problema es el detectarlo a tiempo. Bueno, antes, sí. Estar en el momento, como tantas veces se ha discutido, ¿no? Habla. Sí. No, que para eso es que sí que hace falta la colaboración de todos, porque desde las instituciones un poco más grandes, que lo sepan, que tengan redes de información para detectarlo, desde las instituciones más pequeñas o con menos recursos, desde los ciudadanos, que te dicen, oye, esto se va a perder. Y hay aquí, que es que al final los sistemas de alarma o de alerta de este tipo de… tiene que ir como cundiendo en la ciudadanía, que hay una necesidad de guardar mucha documentación, que es efímera, que está en rincones a veces no tan conocidos, pero muy valiosa. Y si la información no fluye y no te llega a tiempo el conocimiento de que hay un material en riesgo de desaparición, pues no podemos hacer nada. Eso es lo primero. Yo creo que eso, poco a poco, yo sí que veo que esto va como calando. Y bueno, pues lo que pasa es que al final tiene que coincidir también que haya recursos de todo tipo, o sea, técnicos, humanos, económicos, para poderlo hacer bien, pero… Pero hay una cosa que con lo que has dicho en tu charla que, y con todo lo que estáis haciendo me parece increíble, pero al final que no se pueda acceder es como un poco bajón, ¿no? Es decir, como… o sea, estáis haciendo maravillas y me parece maravilloso que pongáis los robots a buscar cosas en la web porque me parece algo que no se está haciendo, por ejemplo, en otros ámbitos como… el del arte de la red, ¿no? O sea, en la época de la del Netar, que en España hubo muchas cosas, no sé qué tendréis por ahí, pero hay como cosas que se han perdido y que son bastante graves. Pero, claro, ¿cómo consigues que la ciudadanía te ponga en alerta de algo que no tiene acceso? O sea, es imposible, me refiero, dentro de la lógica de lo que estamos hablando, ¿eh? No digo que sé que las limitaciones son las que son y que, evidentemente, no vais a ser vosotros los piratas que vais a dar un canal de acceso a algo que sería como contradictorio, ¿no? Pediros que sería casi prevaricación, ¿no? Pero claro, ¿cómo consigues que la ciudadanía activa te diga que esta web se va a perder, archívala, si es que no tiene ninguna capacidad luego de verla? O sea, si no tiene capacidad ni siquiera de saber lo que habéis archivado, por eso que nos has enseñado que al final es muy difícil y ese Excel es como… el bajón más grande, ¿no? Quiero decir que claro… Bueno, ese Excel es una cosa provisional. Eso está en construcción, claro. Nosotros queremos… O sea, lo siguiente, precisamente nos viene muy bien la demanda del usuario porque es lo que te empuja a mejorar las cosas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el primer paso que tenemos que hacer es que esto sea más amigable, más recuperable, más fácil de encontrar y al final, que solo lo puedas ver en los centros de conservación, en la Biblioteca Nacional, en las comunidades autónomas… Es una limitación grande, pero poco a poco también tendremos que ir viendo de qué tenemos permiso para dar en abierto, porque esa es la otra vertiente. Hay cosas que está muy claro, contenido, que está muy claro, que tiene derechos y que no podemos dar hasta que no venzan los derechos o te autorice el titular de esos derechos a darlos, pero hay otros que están en abierto. Entonces, ahora mismo la cuestión es más bien técnica, porque no podemos tener un doble acceso. Ha sido ya muy complicado generar un acceso para que con toda la seguridad de que no va a haber descargas ilegales, etcétera, se pueda acceder al contenido que hemos guardado. Y ahora tenemos que trabajar en abrir como una doble vertiente para que aquel contenido que es libre y que el titular de los derechos no le importa que lo demos desde el dominio de la Biblioteca Nacional o de los centros de conservación, a eso se pueda acceder. Entonces, realmente es que acabamos de empezar y bueno, pues oye, las obras de Lorca no se han podido ver hasta que han entrado en dominio público las digitalizaciones que se han hecho hace ya tiempo. No se han podido ver hasta ahora que ha entrado en dominio público. Claro, pero yo creo que ahí hay un punto, y ya que trabajáis a nivel internacional y es muy importante, es que quizás todo esto se solucionaría con un cambio legislativo. Es decir, introduciendo la legislación de propiedad intelectual en española, conceptos como el fair use, la adaptación que se pueda hacer, quizás lo podríamos hacer al revés, ¿no? Ya me gustaría a mí. Claro, eso es lo que digo, que quizás lo que tengamos que hacer… Digamos, como en esta cuestión, que en pero realidad mira, ten en reclamar cuenta, un cambio legislativo es una cuestión ya, sencilla. Pero ten en cuenta, hay gente que quiere irse del país. Sí, no, pero que… ten en cuenta que no estamos hablando solo de contenido en abierto, sino que estamos hablando de prensa que está en una hemeroteca bajo suscripción, que cobran por ello. Estamos hablando del depósito de todas las obras, de todos los EPUBs,
o PDF de libros electrónicos que se publican en España, o sea, de todas las novelas de Harry Potter, de, en fin, de lo que entra por depósito legal. Y eso tenemos que garantizar que no va a haber un coladero ahí, ¿no? Un agujero. Entonces, al final lo que pasa es que el mundo de Internet, cuando se pensaba en el depósito legal, se pensaba en que van a ser las publicaciones más parecidas en electrónico a lo que es en papel, con sus páginas, su cubierta, o sea, un PDF o un EPUB. Cuando eso está en HTML y está en un contenido dinámico y tienes una novela, yo he estado en una tesis de literatura digital, que es un poco parecido al NetArt de lo que hablabas, que hay cosas que están basadas en bugs del propio navegador, en versiones que si tú no replicas la versión, ese efecto no se produce. Esto es mucho más complicado de guardar. Y para todo eso, además, es que no está regulado. Entonces, yo creo que cuando el legislador habla de la propiedad intelectual y de los derechos de uso y de reproducción y todo eso, está pensando en el papel, casi te diría yo. Entonces, bueno, queda trabajo por delante, queda mucho trabajo por delante. Total, total. No, porque... bueno, no sé, dentro de 500 años. A mí estos comentarios me recuerda una película, no sé si recordáis, de los años 70, la de Roger Ball, con Robert Stack. Era un deporte que la gente acababa muerta y el jugador estrella que había llegado a jugar contra el Real Madrid de Roger Ball empieza a investigar sobre su pasado y va a un archivo del siglo sopotocientos. Y le recibe un archivero con bata. Es curioso, estamos en aquel futuro de antaño, que el futuro era limpio y los trajes con cremallera en diagonal, y le recibo un archivero con bata. Y le dice, hoy nos encuentra un poco atareados porque hemos perdido el siglo XIII, pero pase y la atenderemos. Sí, a nosotros nos desaparecen de la Wayback meses a veces. Uy, no veo las capturas de abril ni en mayo. Sí, pues él lo había perdido y es igual, se ha perdido el siglo XIII, pero sigamos. En el fondo hay tanto también que no pasa nada, que también en el fondo es podría parecer una tragedia, en el sentido de que estamos en el momento en que podemos almacenar la tira, no podemos conservarlo y sobre todo no podemos recordarlo, porque no tenemos capacidad para recordarlo. En ese sentido también, claro, habéis visto mi trabajo, yo soy bastante presencial, ¿no? Lo cual ya me va bien. Pero aparte también me permite, también lo que ha anunciado, corporizar la percepción y en ese sentido también corporizar la memoria y lo que aprendemos. Es igual, volviendo al cine y a la película, a la literatura, a los hombres libro de Fahrenheit 451, ¿no? Sí. Un poquito interiorizar lo poco a lo que podemos tener acceso. A mí a veces me vale, yo en el sentido este, pues formo parte de esta generación predigital que aún pensamos en pesetas, pienso en negativo y sigo siendo presencial, con lo cual me ayuda, ¿no? Soy consciente de que por detrás vienen empujando con una capacidad interactiva tremenda, ¿no? Pero yo pienso que también esta opción de corporizar la percepción, el recuerdo, la sabiduría, el conocimiento, pienso que es bastante útil. Y en algún momento pues nos va a impedir de perder el siglo XIII. De algún... ¡Ay, lo siento, he tocado el botón! ¿No? Hombre, es que lo de archivar la web suena... Es muy pretencioso, porque no archivamos la web. Archivamos un poquito, ¿no? Y claro, cuando hablamos también de edad oscura digital, yo en algún momento he hablado de que cuando se inventó la imprenta, para empezar había una resistencia y los primeros impresos se parecían a los manuscritos, porque claro, el mercado no quería eso. O sea, lo bueno era el manuscrito toda la vida, ¿no? Entonces, como que el impreso tuvo que parecerse a lo de antes para que empezase a ser acogido, ¿no? Y de todo eso, ¿cuánto nos ha llegado? Porque claro, de todos los manuscritos y de los primeros impresos de todos los incunables, ¿cuántos hay en el mundo, ¿no? Entonces, en la evolución y en la historia, pues hemos ido perdiendo mucha documentación, que no es que sea un consuelo, pero que es inevitable, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer con lo que tenemos ahora, con lo que podemos y con lo que sabemos, lo que podamos, ¿no? Además, si habéis visto Blade Runner 2049,
No, ese iba a decir. Sí, habla del blackout digital, precisamente. Como un dado mío que es arqueólogo lo dice, todo esto es efímero, lo digital es efímero, lo que quedan son las piedras. Y yo ya tengo, entre Wisteras y Teras, dos discos duros que se me han vuelto locos, claro. Y la ruta ya no la reconozco. Hay una iniciativa en Estados Unidos que utilizan las universidades como sistema de preservación que se llama, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿y vosotros antes de guardar nada, no miráis si ya lo ha guardado la Biblioteca de Cataluña o si ya lo ha guardado la Biblioteca Nacional de Francia o la Biblioteca Británica? Para empezar, el esfuerzo que hay que invertir en mirar si alguien ya lo tiene o no, quita mucho tiempo de otras cosas que tenemos que hacer y el almacenamiento que te ahorrarías es mínimo, pero este sistema del que hablo se llama LOCKS y son las siglas LOCKSS de Lots of Copies Keep Stuff Safe. Y lo que se hacen es un mirror entre unas y otras. Yo tengo lo tuyo, yo te guardo lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo. Tú me guardas lo mío y me lo guardan cuatro veces. Y me garantizo que si se apaga, claro, el apagón final, yo no sé, eso también me parece un poco de ciencia. Bueno, pues si el sol se lo carga todo, estamos muertos, no nos importa nada. Bueno, recuperando un poco la pregunta o esta pregunta, y yo quería matizar un poco esta paradoja que se produce en la que volcamos la información pública en determinados espacios porque son populares, pero son populares porque estamos ahí, ¿no? O sea, y esta paradoja del valor de Facebook, por ejemplo, es que nosotros estamos ahí y compartimos, ¿no? Un Facebook vacío, su valor es nulo, ¿no? Y quería que desde las... Y tengo la sensación de que esto es una lucha que a nivel individual, como ciudadano, es complicada, ¿no? Y que tal vez parte de este pensar en otros espacios con otro tipo de acuerdos y de relaciones puede pasar porque la institución proponga alternativas. No sé si lo veis viable, si es algo en lo que se piensa en las instituciones o si simplemente vamos a seguir ofreciendo y compartiendo todos. Yo creo que las instituciones utilizamos las redes sociales, las que utilizamos las redes sociales, solo la utilizamos como vía de difusión, nada más. Sí, pero perdón, que en el caso de vídeo, es el 90% del material está en YouTube, que es un servicio privado. No. Bueno, un porcentaje altísimo. Son pienso vías de comunicación en la Junta de Andalucía. Se utilizan varias vías para que el que no utiliza YouTube pueda encontrarlo por otro camino. Pero siempre como difusión, porque son contenidos de producción propia, que abierta para que todo el mundo la pueda disfrutar. Pero después la institución tiene unos fines determinados y unos servicios que prestar determinados que no pueden utilizar esos canales. Tendrá que utilizarlos lo que establezca sus procedimientos, su normativa, no lo puede hacer de otra manera, ¿verdad? Yo no creo que ninguna institución patrimonial considere YouTube un repositorio seguro. No. Claro. O sea, tú lo usas como... Y no creo que haya sustituto ni para eso ni para Facebook. Ni hay recursos para hacer nada parecido, ni nunca tendría la difusión ni el uso masivo que tienen estos portales. Bueno, portales de redes sociales o canales, ¿no? Y lo que pasa es que si la información que yo vuelco en esos canales la tengo que guardar y la tengo que preservar. Entonces, una cosa no quita la otra, ¿eh? A mí lo que me gustaría, por favor, que hiciera el ejemplo de repositorios seguros, porque yo trabajo en una empresa pública donde tenemos que utilizar repositorios seguros. Entonces, ¿cómo podemos hacer ¿No dices comerciales? No, sin fines comerciales. Ah, sin fines comerciales, el depósito legal. Quiero decir, no, como repositorio. No, pero para hacer difusión, entiendo, ¿no? Para hacer difusión. Pero como es el canal de preservación, aquí estáis hablando de preservar, pero por favor, ejemplos concretos de canales de preservación.
que a mí hablar de canales, de canales de difusión con fines de preservación son como dos cosas que no... Ah. Claro. Es que el propio archivo tiene que tener su sistema de preservación de sus documentos. Eso es otra cosa. Claro, un sistema de publicaciones, por ejemplo, pienso, las publicaciones oficiales de la Administración General del Estado, ¿vale? Nosotros hemos estado hablando con ellos, lo gestiona Presidencia y tienen un servicio de publicaciones y tienen un repositorio en el que todos los organismos públicos de la Administración General del Estado vuelcan ahí sus publicaciones. Ese repositorio, aparte de que luego sirva de difusión y uno llegue ahí y pueda comprarse o descargarse lo que sea gratuito o comprar lo que sea de pago, tiene que tener su sistema de preservación. Luego lo puedes difundir en el canal que te guste, pero ese repositorio de publicaciones oficiales tiene que tener un sistema de preservación a largo plazo. Y si ellos no lo pueden sostener, tienen que buscarse un socio, sea la Biblioteca Nacional, porque preserva a largo plazo la documentación que ingresa por depósito legal, o sea el Archivo Histórico Nacional, ¿sabes? O sea, una cosa es, las instituciones deben tener un sistema de preservación de su documentación. Desde el punto de vista de los, no de las publicaciones, sino de los documentos, para hablar de repositorio estamos hablando de documentos en formato ya digital. Claro. Y entonces pues las administraciones, no solo la andaluza, todas las administraciones están trabajando en eso, precisamente, claro. En cómo el gran problema de la preservación del soporte electrónico, pero de documentos ya originales de una administración. En eso está trabajando también la Junta de Andalucía. Pero cuando has dicho antes el seguro, el bueno, bonito, barato, el depósito legal, ¿no? Bueno, yo he dicho eso. Sí. Barato no es tampoco, ¿eh? O sea que, me refiero. Claro, como es público parece que esto te viene del cielo, ¿sabes? Pero no tenemos empresa, unos accesos más bonitos precisamente porque no es barato nada. Sí, pero la pregunta que creo que hace ella es como, ¿podría preservar, o sea, al mismo tiempo que suben al canal de YouTube, pueden subir al depósito legal o depositarlo para que se conserve claro, de la misma manera? Claro, estamos, o sea, vamos a ver, nosotros tenemos... ¿Y quién puede hacerlo? Porque la institución, entiendo que está claro, pero por ejemplo, nosotros hemos tenido un problema cuando cerró BlitzTV, ¿no? O sea, cerró BlitzTV, tal, no le echamos cuenta, tal, perdimos cosas, ¿no? Que las tendremos en discos duros, tal, que es un jaleo recuperarlo, ¿no? Claro, si todo vídeo que yo subo a YouTube, automáticamente, no digo desde YouTube, pero si la misma operación la puedo depositar legalmente... Claro. Pregunto, ¿eso no se puede hacer? ¿Sí se puede hacer? Eso se podría hacer, pero como explicaba antes, la iniciativa no está en el que crea ni en el autor, porque, claro, realmente no podríamos con todo, ¿eh? Pero sí que habrá que ir generando canales para que esto pase, porque en YouTube nosotros vamos identificando vídeos que tienen que ver con nuestras recolecciones selectivas, vamos buscando los enlaces, vamos cargándolos en el robot y estamos guardando cosas. Pero claro, luego llega un señor que tiene un montón de clases de un departamento de física y química, es un caso real, que tiene un montón de clases colgadas en YouTube y que son lecciones, que es como si fuera un libro de texto, solo que está en vídeo. Y esto hay que guardarlo, pero claro, no podemos tampoco dedicar el robot porque los recursos son limitados. ¿A lo mejor tiene que guardar él? Bueno... Pedro, ¿y subirlo todo Arcaio en un entorno mejor? Pero van a tener que comprar tres templos. No, a ver, subir... No, nosotros... No, pero en archive.org tú no puedes subir nada. Sí. ¿Tú puedes subir? Sí. ¿Tus documentos? Por supuesto, esa es la magia. Claro, es que yo conozco lo que ellos hacen por iniciativa suya, no lo que hace la gente por... No. O sea, de hecho, lo que nosotros hemos salvado de BlitzTV es que hubo un momento en que existía esa pasarela, que es BlitzTV automáticamente, podías decirle la cuenta de Archive y te lo subía a Archive directamente. O sea, todo lo que hemos recuperado de ese agujero que tuvimos es porque está en Archive y ahí sigue. Bueno, sí, claro. Nosotros tenemos que arbitrar una manera y un procedimiento para que haya una pasarela y se puedan subir los documentos para
los que ingresan por depósito legal, o sea, los que son objeto de depósito legal. Lo que pasa es que, claro, no vale. Hay documentos que tratan de entrar por depósito legal por la puerta del donativo, por ejemplo, para que los tengan enseguida. Yo lo dono, no lo done porque es objeto de depósito legal, tiene que entrar por depósito legal. Y el depósito legal tenemos nosotros que ir seleccionando, ¿no? Pero tenemos que habilitar la manera de que haya también un sistema bidireccional. Se me ocurre una pregunta también. Ya no tanto hacia la preservación, sino hacia la creación. Es curioso porque no solo nos hemos puesto niños, niñas, sino también archiveros y creadores, ¿no? Es interesante. Entonces, desde el lado de los niños y creadores... No, sencillamente una nota que también igual es a muy pequeña escala, pero un poquito para lanzar cosas. Yo me he dado cuenta, os he dicho, soy muy, muy presencial. Entonces, ya llevamos tiempo haciendo este tipo de trabajo, en realidad desde el 2006. Entonces, con el tiempo, claro, lo que decíamos, lo que ha surgido aquí, tema de los derechos, de utilización de las imágenes. Yo trabajo a partir de imágenes preexistentes y además las derivo. Con lo cual, al principio siempre ha habido mucha desconfianza respecto al uso, la difusión y todo eso. Con el tiempo, pues te ven que eres un buen chico y ahí, bueno, aparte la complicidad con los archiveros, que en el fondo es tu archivero de cabecera, ya nos conoces, y ves que hay una colaboración muy activa. Se me ocurre, o sea, establecer este tipo de canales también para ganarnos, seguirnos ganando la buena reputación que tenemos y también que se pierda este miedo, porque a veces es un poco, también te da la impresión que evidentemente ahí existe la ley y los derechos, pero luego también está el día a día del empirismo que te permite pues decidir si esto es un buen uso o no y pues establecer este tipo de canales, iniciativas de colaboración, de no sé qué decirte, pero concurso, ofrecer material para crear y seguir trabajándonos nuestra buena reputación, hacer un material interesante y a la vez que determinados fondos pierdan este miedo a determinados usos. Evidentemente no estamos hablando de usos comerciales o lo que sea, pero que también son maneras de trabajar y sobre todo de seguir haciendo puentes para construir. Yo quería decir que los archivos, instituciones que tienen fondos a disposición del público, muchos son fondos fotográficos porque es lo más vivimos en una sociedad visual, es lo más visible, es lo que más llama y lo que pone en valor tu institución. Entonces, hay archivos como el Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga, que está muy bien, está además es un archivo, porque con Norma Isagé y toda la historia. Bueno, ese es uno, hay archivos municipales y entonces te ofrecen canales de... O sea, que ya se está haciendo, quiero decir, y desde las instituciones de archivo te ofrecen canales de comunicación tipo comparte tu foto. Pues eso en un archivo municipal, eso es muy bonito. O si tienen fondos que no tienen muy bien identificados, ¿sabes quién es esta persona, no? Te la pones así en la web y pues si era tu abuelo, pues ¡ay, mira mi abuela y la web! Y te ponen una ficha, tú puedes rellenar los datos, los metadatos. O sea, ahí, en ese sentido, hay ya... Lo que pasa es que a lo mejor no nos vendemos, ¿no? Pero hay iniciativas sí, y hay sí. Muchas cosas en abierto realmente. Si te pones a investigar un poco... salen cosas. Es verdad que hay muchas iniciativas, pero a veces tengo la sensación de que no hay como o una idea de conjunto no o están muy atomizadas, antes, ¿no? Sí, yo lo quería antes de transmitir, no sé si no me ha salido. No existe una política de arriba abajo, sino que es el voluntarismo de las personas que trabajamos en los archivos, el que pone a disposición muchas veces. Yo sé, ha dicho Amparo, es verdad, la Junta de Andalucía tiene un plan... A lo mejor no tiene suficientes recursos para llevarlo, existe un plan para hacer un banco de imágenes digitales, sí, de objetos digitales del patrimonio histórico andaluz. Yo no sé por dónde va eso, a lo mejor aquí alguna persona puede instruirnos, pero... Yo creo que esto ha flotado todos estos dos días y yo quería hacer mención explícita en mi charla, al final se me ha ido. Que está en juego la representación, ¿no? Y que ahora mismo los que somos, digamos, amateurs
y accedemos a los repositorios que están online, vemos una sobrerepresentación del norte y una infrarrepresentación de países mediterráneos y de la periferia, y a veces da un poco como de frustración sentir que, bueno, bueno, me gustaría que alguien dijera que hay un plan, ¿no?, para un Andalucía los comunes, ¿no?, o para un repositorio público que bueno, que ponga, que saque a la luz esto, ¿no?, porque al final es curioso, ¿no?, tiras, está sobre representado el norte de Europa, está sobre representado los Estados Unidos. Pero es que si miras las iniciativas que hay, pues como hablaba de los comienzos del IPC, aparte de las grandes, todos los países nórdicos. Pero es que, por ejemplo, Italia, bueno, hay alguna biblioteca, me parece que la de Florencia pidió ingresar en el IPC, pero está prácticamente desaparecida de ese ámbito, sin hablar de Grecia, ¿no? Entonces, al final, pues es que, no sé, supongo que hay otras necesidades más imperiosas, que hace que los recursos vayan a otros sitios, que no sean estas cosas de las que nos ocupamos, ¿no?, la preservación de los documentos, pero efectivamente no, pero, no hay así muchas iniciativas. Pero yo creo que también hay una lógica colonialista en todo esto, quiero decir, si tú, los archivos británicos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en un proyecto de creación artística a partir de archivos españoles, polacos, británicos, turcos y holandeses, y evidentemente donde era más fácil encontrar cosas era en el BFI y en Holanda, ¿no? Es decir, era donde estaba todo mejor, donde todo estaba más tagueado, donde había incluso materiales que ya están en dominio público. No estoy hablando siquiera de que eran fácilmente accesibles, ¿no? O sea, vas a… ¿Qué ocurre con eso, ¿no? Es decir, que al final, si tú ves documentales como los que hace Adam Curtis o como… Al final, el material que mainstream que hay en la emisión de contenidos audiovisuales de archivos o es inglés o es americano, de Estados Unidos, o como mucho es de los países nórdicos, ¿no? Entonces, claro, eso al final es una batalla por la representatividad y es un colonialismo brutal con respecto a qué tipo de imágenes, qué tipo de cosas o qué tipo… Yo creo que el caso de Rubén también ocurre, ¿no? Es decir, muchas de las grabaciones que él usa son grabaciones que han hecho franceses en Latinoamérica, pero en Latinoamérica también se hicieron grabaciones o se han hecho grabaciones, pero están más inaccesibles, ¿no? Quiero decir que ahí hay una batalla, digamos, simbólica, la batalla esta de el español y toda esa importancia que se le da desde el gobierno a la cultura hispanohablante, que no se está librando desde la lógica del archivo. Se está como haciendo mucha inversión en fomentar el uso del español, los centros, tal, no sé qué, no sé cuánto, que me parece importante, no lo estoy minusvalorando, pero luego, a la hora de la verdad, María Caña, Rubén, nosotros, al final, en todos nuestros trabajos siempre habrá material. O sea, que si hay material español o del sur, tal, es ilegal. Y el material que hay en dominio público accesible para reutilizar, o el propio caso de Óscar, es de ese tipo de archivos. Y eso es frustrante, como artista, ¿no? Quiero decir, no estoy hablando ahora mismo de la lógica legal, sino como artista, al fin y al cabo es frustrante, porque nosotros estamos trabajando a veces en una lógica de romper ese colonialismo visual, ¿no? ¿Pero te refieres a que el material está más restringido? Mucho más restringido aquí, o sea, yo creo que… creo, por ejemplo, el ejemplo de Tu vida, no sé qué, que sacó la Filmoteca de Andalucía, es un magnífico ejemplo, ¿no? Es decir, materiales de Super 8, que muchos de ellos a lo mejor son anónimos, que no se sabe tal, están en dominio público, ¿no? Eso lo sabemos. Y claro, lo suben a poca calidad a YouTube con una marca de agua, con la mosca de tal y con el hashtag. Sí. Entonces, claro, o sea, yo lo entiendo por qué se hace eso, pero a mí, como lo entiendo, me parece… Un poco… Solo quería comentar que le han puesto una música Creative Commons a esos vídeos, ¿no? Que es como ya la gran paradoja. El Creative Commons es para que la administración… Yo, por defender un poco las instituciones del Mediterráneo, yo creo que quizás también los que soy artistas y creadores de obras digitales o musicales o fotográficas,
quizás deberíais de acercarse más a estas instituciones que visualmente a través de Internet no tienen esos productos, pero a lo mejor se puede llegar a un acuerdo. Oye, mira, yo tengo este material, esto te puede ser útil. Bueno, depende. Yo creo que a ver, es que no se entienda esto como... como una especie de hoja de reclamaciones o algo así, sino precisamente de lo que se trata es de que si estamos juntos pensemos en qué puentes se puede entender y en cómo podemos ayudar. De formatos antiguos y a lo mejor vosotros tenéis los conocimientos y nosotros tenemos el soporte. Y podemos unirnos, ¿no? Esa, digamos, era una fase en la que me encantaría que entrásemos ahora, ¿no? Que es como en qué se puede ayudar desde el lado de los chicos. y en qué proyectos se pueden poner en marcha, ¿no? Pero tengo la sensación de que hace falta como un debate previo en el que esta necesidad y la importancia de visibilizar el legado que ya está en dominio público sea incontestable. Y a veces yo tengo la sensación, o sea, yo sé que yo he tenido pasado tardes maravillosas dentro de archivos en los que al final es el contacto humano con la persona que archiva y la relación que generas te permite el acceso, pero creo que sería interesante pensar en ¿cómo? Claro, no sé. Y me encantaría, no sé, hay algún archivero en la sala que alguien se levantase y dijese, hay un camino trazado, ¿no? O podríamos ir. A mí me surge la duda que la una pregunta, porque la labor del archivero documentalista es muy celoso en guardar y tener en cuenta los derechos del creador. Entonces, eso choca con la rapidez de la que el mundo digital ha imprimido a la difusión de la información. Entonces, yo creo que hay un salto que no tiene ayuda por parte de las instituciones públicas ni de la administración, que desgraciadamente pienso que todavía tienen los responsables que se encargan de dar ese dinero para los archivos, creo que no tienen ni idea de lo que son en muchas ocasiones los archivos. Y hace falta una inversión económica potentísima de material y de recursos humanos. Porque para tener a disposición algo hace falta un trabajo previo muy grande. Sí. Es que no levantamos la mirada de un ordenador. Entonces, por otro lado, creo que la obra audiovisual ahora mismo son 50 años lo que tiene en cuestión de derechos de autor y pasa a ser de dominio público en 50 años. Yo creo que en 70, ¿sí? Yo creo que 70 para todo. Pero se ha cambiado el último curso que yo hice de ese tipo. Pues son los derechos conexos. Creo que era 50. Sí, puede ser. La audiovisual. Puede ser, bueno, no sé. En cualquier caso, es mucho. Entonces, pero eso es la edición, ¿no? Es de la edición, ¿no? Eso es lo que creo que da un choque y sobre todo la parte tecnológica que en el mundo creativo cae de una manera asumido y ha liberado y ha roto fronteras y que seguimos con aparatos que nos quiero contar en muchos sitios. Claro. Y que sin inversión pública para coger cómo esto, ¿no? Entonces, entre la parte de protección de la obra, junto con la parte tecnológica, y sobre todo también hay que ver ahora, hay que empezar a tener los conceptos de valorar la imagen, el texto, tal. Una biblioteca que ha defendido el trabajo para investigadores, tal, curiosos, artistas, tal. Ahora, la divulgación, es decir, ¿quién busca? ¿Quién es el usuario? ¿Cómo? No sé, creo que es muy diferente, exacto. Yo creo de todas maneras que hay un exceso de precaución teniendo en cuenta la rapidez de difusión en la red y lo incontrolable a veces, ¿no? Y luego
por moderar un poco esto que decía, este concepto como de colonialismo del norte y del sur, es que yo creo que cómo se comporta la ciudadanía, digamos, con este tipo de cosas, también es diferente, me parece, en el norte que en el sur. Quiero decir que hay una tendencia a, si puedo pirata me lo llevo, que en los creadores, en los autores, combinado con esa difusión casi incontrolable, genera mucho más recelo y por eso las instituciones son quizá excesivamente precavidas. O sea, que esto de lo de la marca de agua se ha debatido en si lo que yo digitalizo, aunque esté en dominio público, como la digitalización es mía, tiene que llevar la marca de agua de mi institución o no la tiene que llevar. O sea, en realidad, porque pues no sabes tampoco el uso que se puede hacer y ahora hay una directiva de reutilización de información del sector público y creo que se ha adaptado a la legislación española y hay una obligación de poner a servicio de los ciudadanos la información que la Administración tiene. Lo que pasa que, claro, si lo que tenemos es de autores cuyos derechos no han prescrito, pues hay que ser especialmente precavido. Por ejemplo, porque… Ay, venga, sí, eso, vamos con la palabra. Gracias, Rubén. María y… Venga. Ah. Hay otra por allí atrás. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo ya pasaba la conversación que era en el WCAG en el año 68, pero creo que ya a lo mejor la clave en el sentido de que aquí hay un problema legal fundamental con la opción de autor, que yo creo que se relaciona mucho con conciencia, que también se habla a mí, para nosotros que estamos aquí, es como castaño que tema de la custodia, ¿no? Que es como un concepto casi militar. Y por otro lado, el tema tecnológico, con la tecnológica que es bastante. Yo creo que una cosa que dijo Javier ayer, de intentar un poco anteponer a los sistemas de custodia, como derivar un poco, los sistemas de reproductibilidad, porque para ese concepto de cómo generar sistemas que realmente se preocupen más de que todo ese contenido se reutilice, se genere, que es una manera de protección también, ¿no? Claro, es un cambio de paradigma bastante corto. Y luego, a nivel económico, también hay un poco de política en el sentido de que el virtud. Me parece guay esa crítica de plantear, es verdad que al final fue un sistema YouTube, ¿no? Que Google tiene un monopolio mundial, pero yo creo que no podemos olvidar el curro y la. O sea, diseñar una herramienta tecnológica es súper complicado. Dice, luego tú has puesto todo flipper, sí. En tu charla, o sea, que flipper es que mola mucho. O sea, mucho más que una página web que ha hecho la instrucción. O sea, no puedo olvidar también cómo se han generado los estándares en la segunda mitad del siglo XX. Había un montón de intentos de un montón de organismos públicos democráticos de consolidar el estándar de la arquitectura, la propia arquitectura de Internet, pero la gran mayoría de los estándares que al final acaban funcionando son los que se hacen de facto porque una empresa se consolida. O sea que es una característica esencial de la tecnología que es la base de Internet. Y en ese sentido, es verdad que otra palabra es que una herramienta que utilizamos, cuanto más gente la utiliza, más potente se vuelve. Y más poder que la computadora, que se llama YouTube, pero que es. Totalmente de acuerdo, exacto, de la reproductibilidad. Por ejemplo, a mí no te maneja nada, pues entiendo por los derechos, pero sin embargo, la Fundoteca de Córdoba y a la de Madrid, se va a tener la Fundoteca de Madrid, ¿no? Hacen el contenido que tuvo duro, porque decía que no tenían dinero, y están ahí, porque al final se trata de preservar y están haciendo posible. Y es un poquito más lazo, mira más con la cultura libre. A mí ahora mismo, con la campaña. Si alguien quiere remezclar, lo digo, a todos mis alumnos cuando voy a Tabacalera, remezclar, si quiere remezclar sevillana y mezclarla con Donosti y no sé qué. Y creo que, no sé si la habéis hablado, perdona, porque ya estaba trabajando en un de venir, pero que creo que mandan las cosas por Bosni y Google.web, no sé si la habéis nombrado. ¿Conocéis Google? Como es archivo y el de arte, de performance, y un poco la filosofía que tienen es de compartir más y muchas cosas las han subido sin permiso, pero te damos permiso para que las compartas. Alguien le dice algo, pues la retiran, pero. Y como que fluya todo eso ahí, ¿no? De una manera más. Un poco más pirata, más salvaje, pero al final. Pero tampoco puedes privatizar el modo, tampoco puedes. Si me voy a historia, tampoco puedes privatizar y que yo ya se me parece completamente. Pero si no es crear y crear canales de barca, no puedes fundirla, pero es verdad que el tema de esto es un tema muy complejo. Independientemente, bueno, mucho más con el mundo visual, que realmente pues hemos problemas de obsolescencia, hemos problemas de la fase de formato, hemos hablado muchos temas de eso que hemos tocado antes. Realmente
se junta, entonces nos paraliza el miedo, el hiperfragar y nos paramos y dicen, mira, no se han perdido, ¿vale? Se están perdiendo muchas cosas. ¿Qué nos tenemos que hacer? O sea, ¿dónde está el punto de equilibrio de rapidez y de cumplir la legalidad? Ahí es donde hay que encontrar. Pero al final es lo que comenta él, es colonización, porque si lo nuestro no lo damos, lo van a coger de otro lado. Con lo cual nuestro metro se hace invisible, con lo cual no se usa. Entonces, habría que buscar otra manera o se usa menos. Sí, es que no se usa, que no existe. ¿No? Exacto, no se habla. Por ejemplo, la ley es la misma ley. Eso es realmente un problema. La ideológica es la última que cambia. La tuve cambiar el edificio por el escritor, pero es el poco, es lo último que evoluciona. Muchas veces o te impones un medio de revolución o no, pero eso también es complejo. O sea, tú desde una institución pública no puedes promover eso. Y ese es el problema. O sea, sí. Muchas veces es un talento privado. Y realmente con la institución, claro. La institución pública puede ser una vuelta de como gente de Barcelona, monitorama, yo soy cámara, y ahí vamos. Y él dice, sí. Yo decía que la alma de mi amor, que yo te voy a pagar a ti como profesor de la universidad, y luego tener que pagar a la revista Science otra vez por el mismo título, pero que te paga otra vez por mayor. O sea, es ridículo, obviamente, pero hay que encontrar un equilibrio. Sí. Perdón. No, no es fácil que las iniciativas que veis desde el punto de vista creativo, luego para las instituciones públicas, y a mí me ponen el ejemplo de Internet Archive. Internet Archive, ¿por qué puede guardar toda la web española y darla en abierto? Pues porque ellos no se tienen que enfrentar con la legislación que les afecta, que es la española. Sí. Si alguien le presenta una demanda, pues tendrán que retirar ese contenido. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que atenernos a la ley, porque sí. Si no, es que no nos dejarían ni guardarlo, es que no nos habrían dejado ni que saliera la ley. Pero como decía Mahatma Gandhi y Godard, cuando una ley injusta, mucha gente lo correcto es desobedecer. Y entonces lo que ha dicho Pedro, que hay que cambiar las leyes, el FEI, no necesitamos. Es que yo no puedo tener compañeros profesores que no puedan poner una película con las GAE, que para mí las GAE no es nada respetable, y tengan fragmentadas sus clases en cuatro partes, porque si no le meto un puro a las GAE, por favor. ¿Sabes? Es que tenemos que luchar igual que hemos hecho. Bueno, la GAE es un gestor de derechos. Sí. No, bueno, es una institución, perdón, institución pública. Soy el peor moderador de la historia. Aquí, que lo hago fatal. Quiero, había una mano levantada ahí. Sí. Es vocacional, es vocacional. Bueno, a lo mejor cuando nos muramos se han acabado las bibliotecas. Pero claro, la nacional tiene 300 años. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer este tipo de instituciones es evolucionar, ¿sabes? Porque su papel es que se están quedando sin papel si no se dan cuenta de que el patrimonio que tienen que preservar, el servicio que los demás que la sociedad espera que den, es diferente del que ha sido, no te digo hace 100 años, hace 20. Entonces, obviamente, y a veces, pues claro, cuesta mucho, porque muchas instituciones, cuanto más antiguas y más grandes, son más monstruos, ¿sabes? Cuesta moverlas más, son como alguno dijo, como un dinosaurio, ¿no? Entonces, pero yo creo que se mueven las cosas desde hace algún tiempo y hay grandes bibliotecas en el mundo que ya se han movido mucho en este campo y las bibliotecas no son como eran. La profesión puede que, pero yo no sé, es que quizá alguien me decía que se están cerrando facultades de biblioteconomía y documentación.
pero es que hubo un tiempo en el que se reivindicaba el colectivo como con un campo muy claro y también ese campo de nuevo se desdibuja. Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo de bibliotecario y archivero? ¿Tiene que ser un licenciado en biblioteconomía y documentación? ¿O no? Yo soy doctora de latín. Yo soy doctora en latín. Entonces, bueno, pues es que... Y tengo una compañera que se ocupa de biblioteca digital y es veterinaria. Entonces, al final... bueno, ¿a dónde vas a parar y cómo se evoluciona tu formación y tu carrera profesional? Pues no sé, lo del traslado, lo del el relevo generacional, pues desde luego hay gente joven que está entrando en la biblioteca como bibliotecarios, o sea que eso sí, te puedo decir que sí. Yo soy bibliotecario y no procedo de la Facultad de Economía, yo soy filólogo y hice un máster por otro lado, literatura, y también vocacionalmente, y me parece que sí hay gente que quiere ser bibliotecario y archivero. Quiero decir, que no es una profesión extinguida y mucho menos. No. O sea, lo que pasa en comunicación precisamente no creo que sea el camino más natural para ser bibliotecario, pero bueno, no creo que haya falta de gente interesada en la profesión y mucho menos. Os pregunto también, y ya incluso un aspecto más social, ya que nuestra sociedad ya es prácticamente de consumo, consumimos algo un minuto, al minuto siguiente queremos otra cosa para consumirla más rápido, para otra cosa. En esa sociedad, ¿cómo encaja el acceso a un archivo y una documentación a largo plazo, teniendo en cuenta que hay una sociedad que quiere las cosas rápido en el momento y Si puedes difundirlo rápido y hace un servicio y hay una demanda, está muy bien, pero tú no trabajas para lo inmediato, tú trabajas para la vuelta de 100 años. No somos periodistas, es que la Facultad de Comunicación es para formar periodistas o personas que se dedican a, no sé, a vender cosas, bueno, publicidad, yo qué sé. No, en serio, nosotros no somos, y no nos dedicamos solo a la preservación, porque a mí me queda la idea de que los que no sois de nuestro ámbito de la gestión documental pensáis que estamos ahí para guardar las cosas nada más. Nuestro fin principal es la difusión, fíjate, pero la difusión para cualquier uso, para ti que eres periodista, inmediato, lo que te interesa es la actualidad, pero a lo mejor a un investigador farmacéutico pues le interesa los documentos de la peste del año no sé cuánto, porque le va a servir al para ciudadano, ver... el ciudadano que necesita un documento para acreditar un derecho. Claro. Es que nos olvidamos que los archivos son para eso, el guardar los documentos, ¿no? Porque se conservan documentos que ha generado la Administración en su gestión con la sociedad, ¿no? Y ahí hay un documento que te puede servir en un momento dado. Claro, y la difusión inmediata es enemiga de la difusión futura, en cierto modo, porque si tú inviertes todos tus recursos en darle difusión muy rápida y darle difusión a más cosas, pero no haces por preservar eso que quieres difundir, cuando pasen 10 años no lo puedes difundir, porque como no lo has preservado, ya no lo tienes. Entonces, claro, al final, la preservación, hay que conjugarlo, claro, la preservación tiene como fin la difusión, pero la difusión ahora y, como decimos, a largo plazo. Si yo no trabajo para que eso se preserve, pues hoy lo puedo colgar en el canal de YouTube, pero si no lo he preservado, pues si YouTube se muere, pues se ha muerto el documento. No, es que tú tienes que tener tu archivo de preservación, aparte de que uses los canales para la difusión. Y a lo mejor no todo lo que ponen los canales es todo lo que tiene, o no tienes recursos para ponerlo todo, pero sí que tienes que tener un plan de preservación, o sea, que te avise cuando tengo que volcar esos formatos a otros antiguos. Eso es muy importante y necesitamos recursos para eso, es verdad que no tenemos mucho. Sí. Se olvida también saber qué se tiene que conservar, no todo se tiene que conservar. Uy. Bueno, ya sí. Gran debate. Porque es que para saber, mira, he estado en un congreso en Colombia hace poco, que además ha sido muy interesante porque era patrimonial y tienen muchos problemas de recursos también ellos para poder guardar. Estaban queriendo guardar todo lo que hay en la web sobre el conflicto, el posconflicto de las FARC y todo el proceso de paz en Colombia y todo eso, ¿no? Y andan buscando también recursos, no tienen recursos escasos, pero había gente de UNESCO, y claro, de Memoria del Mundo, y gente de Humanidades Digitales, y decían, pero es que no debemos invertir recursos en guardarlo todo. Vale, pero es que al de Memoria del Mundo le resulta muy fácil decir que las tablillas de EBLA, pasado en todos los años que han pasado, son patrimonio. Pero, y de un manuscrito y de un incunable, yo sé decir que eso es patrimonial. Pero yo ahora tengo que guardar algo
sin saber cómo se va a considerar con el paso del tiempo. Entonces, con mis ojos de hoy, no puedo prever lo que va a ser patrimonio en el futuro. Entonces, yo tengo que ir un poco a ciegas, tratar de guardar un poco de todo que refleje la sociedad que vivimos, porque comentaba también antes en algunos grupos, la biblioteca tiene una colección que se llama Efémera. Y en Efémera hay vitolas de puros, prospectos de medicinas, envoltorios de caramelos, cromos de gallina blanca, paipais, carnés de baile, recordatorios de comunión, en fin. Esto entraban cajones y cajones de hojas parroquiales y de folletos de verbenas de los pueblos. Y eso lo veían entrar y decían, ¡cuánta basura! Pues hoy vienen los investigadores a investigar esa basura. Y yo sé que nosotros estamos guardando las webs de la prensa y todo el mundo quiere que quede muy registrada la prensa. Y estoy convencida de que de aquí a 50 años la gente va a investigar los banners de publicidad que son la basura. Porque eso refleja cómo se funciona, cómo funciona el mercado, cómo funciona la comunicación, qué se potencia, qué va primero, quién paga más para salir en la portada del país. Eso, al cabo de un tiempo, es patrimonial, pero yo ahora no tengo criterios para juzgarlo. Por eso me interesa también la basura. A mí me ha parecido, y por romper una lanza un poco la pregunta antes de... O sea, me ha parecido increíble que estéis guardando memes. O sea, eso me parece maravilloso, vamos. O sea. Ojalá pudiéramos guardar más. Me parece maravilloso, quiero decir, me parece maravilloso porque estaba pensando, cuando has nombrado lo de la instantaneidad, y estaba pensando la tendencia actual de los últimos 12 meses es los stories, ¿no? Es decir, que los stories de Instagram, todo el nuevo paradigma de un contenido que solo está disponible durante 24 horas y si tú no le dices que te lo preserve en tu teléfono, se pierde, ¿no? O sea, entonces, claro, esa instantaneidad es ya la locura máxima de lo que estamos hablando porque no son ni siquiera cosas que estén disponibles mañana, sino... No. Guardamos una pequeña parte, pero lo intentamos. Sí, si no veas con los memes del hijo de la Tomasa, cuando lo de los atentados, que decíamos, madre mía, con lo que está pasando, y empezaron a salir y más, y yo decía, bueno, sí, aparte, se me ocurre que también, claro, este tipo de documentos, los memes, son un poco como los chistes de la sí, prensa, sí, que sí, pasado sí, claro. 2 semanas ya no se entienden. Claro. ¿Tenéis algún programa para contextualizar esa información? Porque no, están en la web. De aquí 15 años, el Lola que hace... No, están en la web, no los guardamos por separado. No. Eso es lo que permite, o sea, que lo cojas, pues... no desde luego de los WhatsApp, que son privados, pero pues alguna recopilación, que los memes más vistos de no sé qué, una galería de memes, entonces están vinculados, tienen etiquetas, nosotros como los metemos, por eso perdemos mucho, porque tenemos unas colecciones limitadas, no tenemos equipo para hacer más colecciones, pero yo haría una de humor en España, porque es que hay algunas noticias, y es que claro, todo eso lo estamos perdiendo, y nos falta una de gastronomía, bueno, en fin. Yo creo que es muy sencillo lo que has dicho de la contextualización, porque es verdad que si se te falta contexto es muy difícil la recuperación correcta, por lo menos ubicar y eso. Hace unos cuantos meses leí un artículo en el Spiegel que los alemanes tenían dos garcías en los años 40, los años 50, y tenían dos garcías, una garcía, que es la normal, la gótica, ¿no? Y nadie es capaz de ver, mucha gente que ahora quiere recuperar. Claro, la gente que viene ahora, a un mejor, a la que viene, a la que viene, todo lo que se imagina, para que le vean, esa gente tan viejito, y están haciendo una labor de educación a mí, para que ustedes sean capaces de prever esas cosas antiguas, por lo menos, que nadie es capaz de ver. Porque nadie ha sido capaz de contestar, ni de crear un manual, ni de crear un mismo. Es que la prensa alemana de aquellos años está en gótico, que parece como cuando el Asterix le hablaban los godos, ¿no? Y o sea, tienes que saber alemán y además leer gótico. Pero hablo con el nombre y es una arte que realmente se aprende porque era pues, o su hijito de... No, se va a hacer bien, está guardado. En una biblioteca. Aprovechando el hilo de los viejecitos, quería introducir un último tema en esta mesa y damos ya paso a Pedro, que tiene que ver
bueno, esta imagen un poco en tono de broma, al que yo decía este ejército de jubilados, ¿no? Que en realidad a lo que me quería referir era a esa voluntad que demuestra la ciudadanía día a día de preservar, de conservar y de difundir documentos. ¿Se os ocurren estrategias de colaboración o cómo puede la institución de los archivos dialogar con toda esa energía, ¿no? ¿Qué es? Hablando de esta jornada, un amigo mío proponía crear una ONG para salvar el VHS, por ejemplo. Hay que migrar. Yo creo que tienen que funcionar como unas redes un poco naturales, a lo mejor con impulso institucional, pero a mí me obsesionan, por ejemplo, los sitios web con fotos de pueblos, fotos antiguas. Alguien me habló de un Facebook en el que la gente subía imágenes de Riaño antes de estar cubierto por el agua, ¿no? Inundado. Y hay mucha gente que sube fotos de sus abuelos y todo ese tipo de cosas. Hay muchas webs locales, que a lo mejor es un blog que sostiene un señor y cuando ese señor se muere, eso se queda sin nadie que lo sostenga. Nosotros que funcionamos con la colaboración de conservadores web de comunidades autónomas, yo pienso que ellos a su vez tienen que funcionar con bibliotecas, por ejemplo, provinciales, y a su vez con bibliotecas más pequeñas, que además es gente que conoce, que cada vez está más cerca de donde se produce esa información. Claro, yo hablo de contenido patrimonial, pero es que no solamente los jubilados que tienen las fotos, sino también el que está montando a lo mejor música para las fiestas del pueblo, ¿no? Y esa red que va como de una granularidad, yendo a una granularidad más fina, es la que yo creo que debemos utilizar. Y que tiene que ir llegando más, digamos, a sitios más pequeños, al ciudadano individual, que él puede hacer algo por preservar el patrimonio. Proponer sus sitios o señalar los sitios de otro, esto me parece que es una vía. Nosotros, desde Arqueología del Punto de Vista, a nuestra pequeña escala, tenemos también un programa que esto, Susana es la que lo lidera, Susana Muriel, para habilitar estos archiveros domésticos con herramientas, con recursos y un poco igual con la idea de que cuando algún día algunos de esos archivos lleguen al archivo, pues una parte del trabajo ya esté hecha. Esto Susana os lo puede decir. Hombre. Aquí se ha hablado de, no sé si está por aquí, el chico que ha hablado de conservadores domésticos. Nosotros desde Arqueología del Punto de Vista en los que la archivística se aplica a la ciudadanía. Les enseñamos los principios y les enseñamos principalmente cómo organizar sus propios archivos familiares. De tal manera que desde hace 15 años que hacemos estos talleres, todavía me escribo mails con gente que sigue haciendo esas tareas, siguen organizando esos fondos. Y es muy chulo cuando de tanto en tanto un director de archivo me escribe, me dice: no sabes lo que me ha llegado. Y digo, ¿qué te ha llegado? Un tesorillo. Y es un archivo organizado completamente en sus fundas, completamente su archivador de conservación. Y lo mejor de todo, lo que yo les enseño a hacer es el diario de archivo, en el que se explica cada una de las imágenes con alucinante. Entonces, realmente, es decir, nosotros desde Arqueología desde el punto de vista lo que queremos es acercar sobre todo el archivero a la ciudadanía, que ellos sean archiveros realmente, y que se acerquen al archivo de una manera mucho más próxima. No, no a aquel señor que va con bata, ¿no? Como decía antes de acá, sino no, es una persona que realmente te enseña la metodología del archivero para que tú la puedas aplicar a tu propio fondo. Que realmente de esa forma el archivo gana. Porque este taller surgió porque yo durante 2 años tuve que trabajar en el Archivo Nacional de Cataluña y fueron 2 años en los que tuve que describir muchísimas imágenes en las que yo tenía que poner retrato de niño, retrato de hombre, retrato de mujer, retrato de mujer con niño, retrato de hombre con niño. No se sabía quién era el representado. Os aseguro que 2 años poniendo aquello dije, no, se acabó, no puedo más. Demasiados desconocidos aquí. Hay que cambiar.
cambiemos esa archivística y la llevemos realmente a la ciudadanía. ¿Al que tiene el conocimiento? Sí, 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 sí. Además es que es muy chulo porque realmente, es decir, el archivero, yo cuando trabajo en los archivos institucionales o los privados, pues claro, tenemos una metodología, tenemos nuestra norma, ¿no? Y el vínculo tampoco puede ser un misal. Pero es que es muy chulo cuando realmente, desde el archivo doméstico, ellos pueden escribir un misal, realmente, ¿no? Y a veces es chulísimo como ver de una sola foto, ¿no? Pues escriben dos o tres páginas y dices, alucinante, esto jamás hubiera llegado a un archivo, a llegarse a saber lo que importó esa imagen, ¿no? Y a veces me pasa que en un archivo familiar solo tienen tres fotografías, tres. Pero son tres fotografías que os puedo asegurar que tienen una historia increíble. Para hacer una película con solo tres fotografías. Yo diría para montar un blog. O un blog. Creo que también lo que decías, pues si hay algún archivero que vea algún otro camino, yo realmente, es decir, estoy alucinada porque es el primer congreso en el que veo que hay una transversalidad alucinante. Es decir, cuando empezó, lo primero que me encantó fue que se dio un espacio al diseñador gráfico, que no sé si está por aquí, se dio un espacio, es decir, un tiempo, para que explicara ese diseño. Eso os puedo asegurar que he ido a muchos congresos en toda esta tiempo, jamás se ha hecho, me encantó. Pero es que no solo eso, sino a los artistas. Es decir, a mí me ha pasado de trabajar muchas veces en instituciones que el artista se veía como la persona, uy, no, ¿y qué hará con nuestras imágenes? Hoy es muy raro, ¿qué tal? No, no, al contrario, comparten mesa, sí que es cierto que faltaría un poquito de claro, o sea, yo creo que una cervecita después de unas tapitas, después de ese toque de que se ve, pero bueno, ya estoy hecha de que ya se han documentalistas y bibliotecarios, otra cosa, me ha encantado, es decir, han compartido comunicación bibliotecarios y archiveros. Yo os puedo asegurar que en Cataluña, yo soy de aquí, documentalista. Y documentalista, y os puedo asegurar que, es decir, aquí es una lucha continua, es aquello de tigres y leones, sobre el de uno y el de otro. Y a mí me ha encantado porque en la misma comunicación, en la misma mesa y trabajando conjuntamente, así que, ole, ole, ole. Y yo creo que estamos en el camino, es decir, estamos en el camino de que empezamos a ver que ganamos trabajando juntos, ganamos todos, y que realmente hemos de compartirlo. Si después nos dicen que hoy no, que eso tiene derecho a que lo sea, pero mientras. Pero producimos. Sí, pero yo creo que estamos en el camino, y sobre todo, los archiveros cada vez más se acercan a la ciudadanía. Nosotros, pues yo no sé si alguien quiere aportar algo más, pero me parece un cierre muy bonito para esta mesa, ¿no? Y no solo un cierre, sino un punto de partida para que sigamos trabajando juntos.